Ah, esos van quedando. Estos sí. Son todos de hombres, ¿cierto? Y estos quedan todos estos 24 menos. Ya. ¿Cómo saber si lo que compramos es original o si el producto corresponde a la calidad que asociamos con la marca? Preguntas que toman relevancia cuando parte del mercado del retail en Chile está siendo duramente cuestionado por vender prendas supuestamente falsificadas. Uno compra con toda confianza sin imaginarse que están vendiendo ropa falsificada. No, entre comillas, una estafa que le hacen a uno, porque uno piensa que es algo original que... y lo paga. Lo último que se supo es que Calvin Klein y Levi's se querellaron en contra de la tienda ITES. En el caso de la marca de jeans, fue por más de 5.000 chaquetas de mezclilla de dudosa procedencia, una situación que alertó el Servicio Nacional de Aduanas en sus fiscalizaciones. La mercancía arribó al país y, estando bajo facultades de la aduana, fue fiscalizada y por una presunta propiedad intelectual se notificó a la marca, quien nos señaló que se trataba de mercancía falsificada. Hicimos el recorrido: San Bernardo, Maipú, Santiago Centro, 6 tiendas en total. Selma. Grande. No encontramos a la venta las chaquetas, pero sí otros productos de la marca Levi's a mitad de precio con las mismas etiquetas que la marca presenta como dudosas en la querella. Estas son las pruebas en el caso de las chaquetas y estos son los pantalones que encontramos. Lo que pudimos investigar es que en Pakistán está el origen de las prendas, al igual que en los casos de la Polar asociados a la importadora Kiki Imports. ITES, consultado por la acusación de Levi's, nos respondió lo siguiente. ITES no es propietario de la ropa forada por aduanas, ya que se trata de una operación de Kiki Imports que fue anulada en el mes de abril antes que llegase a Chile. Desde ITES aseguran que harán lo posible por dejar sin efecto las acciones legales presentadas en su contra y que evaluará otras acciones legales adicionales. Contactamos al abogado de Kiki Imports, pero no estuvo disponible para una entrevista. Gerardo, por 4 años, fue cliente de ITES. Hoy dice que no le sorprende la noticia. ¿Usted ha comprado alguna vez en esas tiendas? De gran oportunidad, pero de verdad igual ya eliminé la tarjeta por la misma situación. Entonces uno no tiene acceso a veces a reclamar, porque también uno entra y sale y se afana en sus quehaceres. Puede ejercer los derechos que establece la ley. Por ejemplo, pedir la devolución del dinero pagado y exigir las indemnizaciones por todos los perjuicios que haya podido sufrir por la falta de profesionalidad. Y no solo ITES suma antecedentes. En la comisión investigadora por el caso La Polar, la directora nacional de aduanas detalló que al menos 5 empresas de retail se han visto involucradas en la importación de ropa supuestamente falsa. Tenemos efectivamente, pero la mayoría datan de años anteriores. Así es, como aparece en Cencosud, con 7 suspensiones de despacho entre 2016 y 2020, ITES con 6 entre 2018 y 2023, La Polar con 5 suspensiones entre 2022 y 2023, Falabella con 5 entre 2013 y 2018 y Corona con una suspensión de despacho en 2017. Parámetros donde se establecen, por ejemplo, la procedencia de las mercancías, el valor que tienen estas, quienes las exportan desde el extranjero, quienes las importan, y de acuerdo con eso se determina el riesgo. Si miramos el último año y lo que va de este, se han realizado por parte de aduanas casi 2.000 suspensiones de despacho. Desde el año 2018 se calcula que se han incautado 461 millones de dólares en diversos productos, no solo ropa. La pregunta es, ¿cuántas de las cosas que hoy día la gente está comprando, pagando por productos originales, son falsos? Y eso es bastante grave porque aquí se está estafando la fe y la confianza de las personas. Consultamos a las tiendas. En el caso de Corona y Cencosud, no quisieron dar una respuesta oficial. Falabella aseguró que no tiene antecedentes de los casos expuestos y que no tienen situaciones judicializadas por productos falsificados. Un flanco nuevo en desarrollo respecto a la falsificación de productos que podría tener en la lupa a gran parte del retail.